Esto es LDM Noticias, el resumen de las noticias más importantes del país y el sur las encuentras aquí. LDM Noticias. Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza, Soluciones Integrales, Grupo GCS, Consultores y Soluciones. Internacional. En Afganistán se vive una ola de desesperación y caos en medio del apoderamiento de los talibanes al país asiático. Este domingo pasado el talibán avanzó hasta la capital de Kabul, donde tomaron el control del palacio presidencial afgano tras la huida del presidente. En redes sociales circulan videos que muestran a habitantes que caen desde un avión que había despegado del aeropuerto de Kabul. Estas personas, en su intento de escaparse, subieron solamente en la parte exterior del avión estadounidense. El talibán es un grupo extremista islámico conocido por prohibir la educación de las mujeres, la televisión, el cine y la música, así como imponer castigos que violan los derechos humanos. Estas razones han obligado a miles de personas a intentar huir de Afganistán. Nacional. De los 221 municipios del país, hay tres que se posicionan en la lista como los GATS que más gastan el presupuesto en pagar los salarios de sus funcionarios. El municipio de Quito ocupa el primer lugar como el más costoso de los 24 municipios capitales del Ecuador. Para ser exactos, destinan 124.7 millones de dólares para una nómina de 9.510 funcionarios, recalcando que el presupuesto del Cabildo Capitalino es superior al de otras ciudades por tratarse de la capital del Ecuador y ser una de las ciudades más pobladas. En segundo lugar se encuentra Guayaquil, que tiene una población similar pero sus gastos son inferiores, siendo 50.1 millones de dólares para una nómina de 3.975 funcionarios. No obstante, el tercero en la lista es un municipio que llama mucho la atención sus gastos, porque no llega ni a un medio millón de habitantes. Es el municipio de Loja, que destina casi 23 millones de dólares en una nómina de 2.820 funcionarios. ¿Tú eres buena para cocinar? ¿Qué tal eres para lavar los platos? ¿Tú sales a discotecas? Fueron algunas de las preguntas que realizó el periodista Andrés Carrión en su programa Hora 25 a las representantes olímpicas del Ecuador, Neysy Dajomes, Angie Palacios y Tamara Salazar. ¿Y tú eres buena para cocinar o no? Claro, ahí... Por ejemplo, ¿cocinas esto, el fréjol este? Claro, claro que cocino el fréjol. Yo creo que eso es algo típico de toda la vida del Valle del Chota, entonces claro que lo sé cocinar, ¿no? ¿Y qué tal eres para cocinar tú? Buena. Sí, por ejemplo, sí, ¿qué te sale bien? A ver. Bueno, todo. Bueno, la mayoría de cosas que hago, pues pollo, carne, cosas así, pescado, pues todo realmente sí. ¿Y para lavar platos? También, también. O sea, me gusta hacer todo. Lo que no me gusta es doblar ropa. Eso sí, qué aburrido. Sí, eso sí no me gusta. Pero sí, de ahí pues sí todo. Angie, ¿y tú sales a discotecas, vas a bailes? ¿Cómo estamos con los hombres, con los enamorados, con los amigos? Bueno, nosotros... Me defiendo como gato panza arriba. A ver. No, sí, claro que sí, también tenemos nuestro tiempo para disfrutar. Decenas de usuarios en redes sociales reaccionaron ante estas interrogantes, catalogándolas de absurdas, fuera de lugar, irrespetuosas, grotescas y discriminatorias. Además, muchos usuarios exigen un nuevo periodismo, sin estereotipos ni prejuicios, dejando a un lado al fútbol como único referente. También incitan a la necesidad de jubilar a actores de la comunicación que avergüenzan al país con un periodismo pedante. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, acudió la mañana de este lunes 16 de agosto a la Fiscalía para solicitar que abran una indagación previa en contra de Carlos Pollitt y Pablo Celi, quienes comandaron la Contraloría en los últimos 15 años. Este pedido se realizó antes de que el Pleno de la Asamblea se instalara para el juicio político a Celi por incumplimiento de funciones. Según Villavicencio, el trámite de este pedido de interpelación reveló una estructura criminal para el desvanecimiento de glosas y desaparición de archivos en el ente encargado de auditar los recursos públicos. 34 informes que confirman que en la Contraloría General del Estado, entre la administración de Carlos Pollitt y Pablo Celi, operó una estructura delictiva. Y todo esto acabó con un incendio deliberado que consumió en el fuego miles
de documentos, millones de documentos, entre ellos los principales, las resoluciones del desvanecimiento de Glosas. Es decir, lo que pase hoy en el Parlamento es una acción simbólica. Este es el verdadero juicio. Esta es la verdadera acción. Local. Este lunes 16 de agosto se preveía la instalación de una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra la ex asambleísta de Loja, Nivia Vélez, y su colaboradora Adriana C., por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. Según la investigación de Fiscalía, la ex asambleísta, aprovechándose de su cargo, habría solicitado a sus subalternos a través de Adriana C. aportes irregulares de sus remuneraciones mensuales por alrededor de $40,000. Por este proceso judicial, Vélez tiene prohibido salir del país, debe presentarse una vez por semana en la Corte Provincial de Loja. Además, tiene retenidas sus cuentas bancarias y tiene prohibido vender sus bienes. Según un comunicado de la Fiscalía, la audiencia se suspendió y se reinstalará este martes 17 de agosto a partir de las 9:30. Para lo del momento Loja, María Fernanda Ochoa. Este noticiero llega a ustedes gracias al auspicio de Fumi Limpieza, Soluciones Integrales, Grupo GCS, Consultores y Soluciones. Informamos por su bienestar. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y en la web como www.lodelmomentoloja.com.